Nuestro mundo ha sido formado en gran parte por las superpotencias que han dominado la política global desde la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Naciones como Estados Unidos, Gran Bretaña y la antigua Unión Soviética han sido llamadas superpotencias y han moldeado culturas e influenciado la historia durante décadas, más allá de sus propias fronteras. Pero las cosas cambian y la disposición de los poderes está cambiando como nunca antes. ¿Cómo se reconfigurará la estructura del poder del mundo en los próximos años? ¿Qué superpotencias gobernarán el mundo en los días previos al regreso de Jesucristo? La profecía bíblica lo declara con asombroso detalle. En el programa de hoy explicaremos la configuración de los poderes mundiales que competirán por la supremacía en los años previos al regreso de Cristo, y lo haremos desde las páginas de su propia Biblia para que usted pueda ver la respuesta. Acompáñenos durante este programa del mundo de mañana al responder a la pregunta, ¿quiénes son las superpotencias de los tiempos del fin? No se lo pierda. Bienvenidos a todos al mundo de mañana. Hoy vamos a identificar las superpotencias del tiempo del fin en la profecía bíblica. También le daremos la oportunidad de requerir un DVD gratuito. Que explica el anticristo y la bestia del apocalipsis. Asegúrese de contactarse con nosotros para recibir este DVD gratis, sin costo ni obligación. Muchos imperios y potencias han surgido y han caído en el escenario mundial a lo largo de los siglos. La Segunda Guerra Mundial dejó a la civilización con tres potencias mundiales, reconocidas casi universalmente como superpotencias, los Estados Unidos, el Imperio Británico y la Unión Soviética. Luego, al disminuir la influencia británica y al disolverse el Imperio Soviético después de la Guerra Fría, Estados Unidos quedó como la última superpotencia reinante, capaz de proyectar su influencia y su poder a cualquier lugar de la faz de la Tierra, siendo incuestionable en poder económico y en el poder de su ejército. A medida que Estados Unidos continúa siendo sacudido por los conflictos y divisiones, otras naciones luchan por el estatus de superpotencia. China parece querer extender su esfera de influencia y asumir el manto de superpotencia. Muchos miran a los ojos de Vladimir Putin y creen ver destellos de esperanza de que Rusia pueda recuperar el poder que una vez tuvo la Unión Soviética. Y la Unión Europea está teniendo cada vez más impacto en la política mundial que antes solo los Estados Unidos podía generar Eso es el hoy, pero qué es del futuro? Al acercarse el fin de los días y el regreso de Jesucristo, ¿quiénes serán las superpotencias en los conflictos finales? No debe ser ningún misterio, la Biblia es verdaderamente única entre los libros religiosos del mundo, no solo prometiendo decirnos cómo Dios quiere que vivamos la vida y cuál debe ser nuestra conducta entre nuestros semejantes. Sino también revelándonos detalles de la historia futura. Eso es lo que es la profecía, la historia escrita de antemano. Dios nos dice en las páginas de la Biblia: Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. ¿Qué dice la profecía bíblica acerca de las superpotencias que existirán en el tiempo final, justo antes de que regrese Jesucristo? ¿Estará Estados Unidos entre ellos? ¿Y los otros que actualmente compiten por el primer puesto? En la Segunda Guerra Mundial, las superpotencias eran distinguibles. Solo uno tenía que buscar el conflicto global que los reunía en un solo lugar. Obviamente Europa. Allí los Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética se unieron en una de las luchas más grandes en la historia de la humanidad. Para identificar las superpotencias finales en la profecía, solo tenemos que encontrar dónde estará el futuro conflicto. Y la palabra de Dios es absolutamente clara en este punto, el Medio Oriente y la tierra llamada Israel. Situada en la costa este del mar Mediterráneo, este pequeño punto geográfico, y en particular la ciudad de Jerusalén, está profetizada por Dios en su palabra, ser el centro de enfoque para todas las naciones durante los días previos al regreso de Cristo. Veamos solo una mención de este hecho en Zacarías 12, versículo 2. He aquí yo pongo a Jerusalén por vaso de temblor a todos los pueblos de alrededor, cuando estén en el sitio contra Judá y contra Jerusalén. Y será en aquel día que yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. La atención de todo el mundo, y de cada nación existente se centrará en un pequeño pedazo de tierra del tamaño del estado estadounidense de Nueva Jersey. Si Israel y Jerusalén serán el escenario mundial de los últimos días, ¿quiénes serán los actores que Dios dice que ocuparán el escenario? ¿Qué veremos en el Medio Oriente justo antes del regreso del Mesías? Muchas profecías bíblicas se combinan para darnos los detalles del escenario del tiempo final. En la imagen que pintan, vemos que una gran potencia económica y militar dominante, llamada por Daniel el Rey del Norte, tomará por asalto el Medio Oriente. Será confrontada por otro poder rival, identificado por Daniel como el Rey del Sur. El Rey del Norte presionará contra el Rey del Sur Ingresará a su territorio conquistando y saqueando, hasta que será disturbado por noticias provenientes de los masivos ejércitos que se aproximan desde el norte y el oriente, al otro lado del Éufrates. Finalmente, el río Éufrates se secará milagrosamente, permitiendo que estos dos poderes, el rey del norte y el masivo poder del oriente, se enfrenten en la colina de Megido, en lo que se llama en hebreo. Armagedón, y se reúnan allí para lo que Dios llama en Apocalipsis 16:14, la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. El poder desatado por estos ejércitos en sus conflictos iniciales, que conducen a la batalla final, es profetizado que aniquilará millones. Jesucristo nos dice en Mateo 24, que los tiempos venideros son únicos en la historia de la humanidad. Y en el versículo 22 nos advierte que a menos que sean acortados, ninguna carne en la tierra sería salva. Toda vida estaría a punto de ser extinguida. Sin embargo, este tiempo será acortado para el regreso, con poder y majestad, de Jesucristo, para gobernar este mundo y establecer el glorioso reino de Dios. ¿Quiénes son estas tres superpotencias de los tiempos del fin? Antes de la pausa resumimos el escenario del tiempo final en el Medio Oriente, como se vería justo antes del regreso de Jesucristo. Vimos tres grandes potencias mundiales interactuando. Dos llamadas por la Biblia, el Rey del Norte y el Rey del Sur, y la tercera un ejército masivo del Oriente. ¿Quiénes son estos poderes? ¿Vemos alguna evidencia de su existencia hoy? Las fuerzas masivas del Oriente son fáciles de identificar. Apocalipsis 9, versículo 16, describe a los ejércitos de ese área que atraviesan el Éufrates estando seco como a un ejército de 200 millones de jinetes. Hay muy pocas naciones en el mundo que podrían reunir un ejército así en un futuro cercano. De estos hay dos candidatos, China e India, los cuales están al este de Israel y del río Éufrates. Estas dos naciones juntas conforman más de un tercio de la total población del mundo, uno de cada tres seres humanos en la Tierra, y probablemente serán grandes contribuidores a este último ejército colectivo del Oriente, al igual que otras naciones claves. No hay duda que otros pueblos al este del Éufrates también contribuirán, incluyendo los territorios de Irak e Irán, Rusia, Corea del Norte y del Sur, y Japón. Todos son candidatos como socios adicionales en esta superpotencia oriental combinada. Ahora consideremos el rey del norte. En Daniel 2 leemos de una gran imagen profética que simboliza cuatro potencias mundiales sucesivas, comenzando con la Babilonia del tiempo de Daniel. El cuarto imperio mundial representado por las piernas de hierro en esa imagen es el imperio romano y sus diversas resurrecciones sucesivas a lo largo de la historia, como los reinados de Carlos Magno, Napoleón y Mussolini. Los pies de la imagen hechos de hierro y barro, que son desmenuzados en la visión por una piedra que representa el reino de Dios que se avecina, simbolizan la última resurrección del tiempo final del Imperio Romano. Leemos de estos pies, comenzando en Daniel 2, versículo 41. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Este poder final será en parte fuerte y en parte frágil, porque sus partes componentes no se unen naturalmente, como no lo hacen el hierro y la arcilla. Sin embargo, Dios nos dice que se encontrará un elemento unificador para unir a estas naciones tan diferentes, y ese elemento será una religión en común. Observe que en Apocalipsis 17 vemos que sobre la bestia, es decir, el imperio romano resucitado en Europa, va montada una mujer que simboliza una iglesia u organización religiosa. Como la Iglesia de Dios ya lo ha explicado durante prácticamente un siglo, el comienzo de este imperio romano revivido es una mezcla de hierro y arcilla y está tomando forma en la actual Unión Europea. Los titulares recientes han expuesto las dificultades que los líderes de la Unión Europea han tenido al intentar seguir siendo una entidad política cohesionada y unida. Con el Reino Unido votando por salirse, muchos se han preguntado si la Unión Europea sobrevivirá al sentimiento nacionalista de sus estados miembros individuales. Sin embargo, la pasión por la unidad europea sigue siendo alta en muchos. Como dijo la canciller Angela Merkel a una multitud en Múnich en el 2018, Europa es una unión de paz y libertad, y vale la pena luchar por ella una unidad de hierro y barro problemática, tal como lo predijo la Biblia. Notablemente, uno de los mayores partidarios de la Unión Europea unida, con identidad religiosa, es el Vaticano. Antes de retirarse, el Papa Benedicto reprendió a los líderes de Europa por negarse a mencionar el papel unificador que la Iglesia Católica ha tenido en Europa diciendo que tal negligencia representa una forma peculiar de apostasía. Y su predecesor, Juan Pablo II, notoriamente exhortó a Europa a volver a sus raíces, significando sus raíces religiosas. La Biblia predice que la naturaleza de hierro y barro de este rey europeo del norte será adherida y unificada por un poderoso y engañoso falso sistema religioso. Véalo apareciendo en un futuro cercano. Pero, ¿qué hay del rey del sur? ¿Podemos conocer la identidad de esta tercera superpotencia de los tiempos del fin? Hemos discutido los ejércitos del oriente y el rey del norte. ¿Qué hay del profetizado rey del sur? Que resiste al rey del norte y luego sufre las consecuencias. Algunos han tratado de identificar al Rey del Sur con Irán, el cual sin duda está frecuentemente en las noticias. Sin embargo, debemos intentar evitar mirar el mundo de hoy y tratar de leerlo en la Biblia. Muchos lo han hecho anteriormente, por ejemplo, con Saddam Hussein como la bestia del apocalipsis, o el ex dictador de Norcorea Kim Jong-II, como el anticristo. Ambos hombres están muertos, pero estoy seguro que las falsas predicciones siguen. No podemos y no debemos forzar las noticias actuales en la Biblia. En vez, debemos dejar que la Biblia nos diga qué esperar de las noticias actuales. Veamos el mapa otra vez. En la profecía bíblica, la dirección de la brújula se determina desde el punto de vista de Israel y Jerusalén. Y cualquier niño con un mapa, puede determinar que Irán está al este de Israel, no al sur. Así que, indistintamente de las intenciones de Irán en la región, podemos decir con autoridad que claramente no es el profetizado rey del sur. Entonces, ¿quién es? Un pasaje de los Salmos nos da una pista. Vayamos al Salmo 83, comenzando en el versículo 3. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel. Porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Jebal, Amón y Amalec. Los filisteos y los habitantes de Tiro. Estos son nombres antiguos de las naciones árabes. La profecía bíblica indica la existencia futura de una confederación de naciones árabes que se opondrán a Israel, incluso en conjunto, por un tiempo muy breve, con Asiria, o Alemania y la Unión Europea, como se indica en el versículo 8, antes de entrar en desacuerdo. Curiosamente, si bien Irán no es el rey del sur, el ascenso de Irán en poder y su influencia en la región puede estar incitando la creación de la confederación que se convertirá en el rey del sur. Déjeme explicar. No todos se dan cuenta de que Irán es una nación islámica, pero no es una nación árabe. En la profecía bíblica, Irán se llama Persia. Y no se encuentra entre las naciones árabes como una de ellas. Irán practica el Islam en la tradición chiita, mientras que gran parte del mundo árabe generalmente practica el Islam en la tradición sunita. Y la historia ha demostrado bastante a menudo que hay una profunda y poderosa hostilidad entre estas dos tradiciones. Y es esta hostilidad, unida con el auge de Irán, la que puede actuar como un catalizador para la creación de la Confederación del Rey del Sur de las Naciones Árabes. Los intentos de Irán de convertirse en un poder influyente en el Medio Oriente son parte de los titulares cotidianos. Pero menos conocida es la antipatía que otras potencias esperanzadas en el área mantienen contra Irán. A menudo, pero no siempre, dividiéndose entre sunitas y chiitas. Hace poco más de 10 años, el Wall Street Journal resumió con precisión la situación que se vislumbra hoy con mayor claridad. Dice, "Los chiitas constituyen el 15% o menos de la comunidad musulmana del mundo. Pero en muchos ojos sunitas, los chiitas tienen demasiada influencia debido al Irán gobernado por chiitas, que ahora rivaliza y a veces eclipsa a Israel como objeto de odio." En contraste, vea un mapa de la Liga Árabe. Marque una línea horizontal en Israel y Jerusalén y observe cómo las naciones árabes predominan por debajo de esa línea. Note también que la colección incluye a Egipto. Un detalle interesante, ya que el libro de Daniel describe el ataque del rey del norte contra el rey del sur y menciona específicamente que no escapará el país de Egipto. No estamos diciendo que la Liga Árabe sea el rey del sur, para nada. Esta región del mundo todavía es muy volátil y está pasando por cambios importantes, pero los estudiantes de profecía estarán atentos a esa área esperando eventos futuros. Lo que notarán en esta discusión de las superpotencias del tiempo del fin es una ausencia notoria de algunas naciones importantes. ¿Por qué faltan? ¿Y qué implica todo esto con respecto al regreso de Jesucristo? Quizás note la ausencia de los Estados Unidos o de las naciones de descendencia británica en la discusión de las superpotencias del tiempo del fin. Eso es porque en ese momento ya no serán superpotencias. De hecho, en los tiempos venideros, esas naciones se encontrarán sometidas por muchas de las potencias globales que hemos mencionado en el programa de hoy. Si desea más información, le recomiendo que visite elmundodemañana.org, donde encontrará una gran cantidad de material disponible. Allí también puede pedir el DVD gratuito, el Anticristo y la Bestia del Apocalipsis. Pero que no quede ninguna duda. La palabra de Dios es segura. Estos tres poderes, el Rey del Norte, el Rey del Sur y los ejércitos del Oriente, se levantarán y veremos parte de su ascenso al poder en los titulares de los periódicos y las noticias. Sin embargo, el hecho de que aún no hayan surgido nos enseña algo muy importante. La profecía bíblica dice que hay importantes acontecimientos que deben suceder antes de que Cristo regrese, y aunque puedan suceder rápidamente, sí demuestran sólidamente que aquellos predicadores que dicen que Cristo podría regresar esta noche, no tienen idea de lo que están diciendo. Por supuesto, usted o yo podríamos morir antes que amanezca. Confrontaríamos a nuestro Creador en nuestra resurrección asignada. Y no podemos darnos el lujo de ser espiritualmente flojos. Por el contrario, estas profecías se están cumpliendo ante nuestros propios ojos. Y es Dios, no los gobiernos corruptos y codiciosos del hombre, quien controla el ritmo de estos eventos. Pero si usted está siendo llamado por Dios y su mente está siendo abierta a su propósito, su plan, su senda, y usted está respondiendo al llamado, el terrible tiempo que desatarán estos tres poderes que pronto surgirán a la escena mundial no es motivo de desesperación. Todo lo contrario, vayamos a Isaías 19:24, donde Dios habla de un tiempo después de todo este conflicto. Un tiempo en que Jesucristo gobernará el mundo con sus santos en el reino de Dios. Vea lo que dice del estado final de estos adversarios de los tiempos del fin. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra, porque el Señor de los ejércitos los bendecirá diciendo, Bendito el pueblo mío Egipto, y el Asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. Qué hermoso e inspirador contraste con el tiempo que se muestra justo antes del regreso de Cristo. Y qué privilegio tendrán los santos de Dios de trabajar junto al Jesucristo glorificado para hacer que el mundo sea un lugar tan magnífico en el reino de Dios que se avecina pronto.